Este es uno de los leones que sale muchas veces inmortalizado en fotografías de niños, jóvenes y adultos que alguna vez visitaron este hermoso lugar. Hoy en Mi Sucre Es recordaremos la inconfundible Plaza 25 de Mayo. Bienvenidos. Antiguamente conocida como Plaza Mayor y Plaza de Armas, tiene una importancia fundamental por ser testigo de acontecimientos históricos como la Declaratoria de la Independencia el 25 de Mayo. Se destaca como albergue de monumentos importantes para Bolivia y Latinoamérica, como los monumentos del Libertador Antonio José de Sucre y Bernardo Monteagudo. Además que alrededor de la misma se encuentran monumentos arquitectónicos de gran valor, como la Casa de la Libertad, la Catedral Metropolitana y los edificios de la Alcaldía Municipal y Gobernación. Un lugar de encuentro, de historia, de paz y armonía. A diario no solamente podemos ver turistas, sino también ancianos, niños y jóvenes. Quien conozca o quiera conocer Sucre, no puede dejar de visitar esta histórica plaza. Siempre es un recuerdo cuando éramos jóvenes y niños, es una alegría también ver. Estoy viendo muchos niños que están retornando de sus kinderes, de sus escuelas. ¿Qué haces en la plaza? Juego colleta con mi hermana. Bonito, muy interesante, atractivo y vienes... Y divertido, vienes a conocer a amigos, amigas. Invito a todo Bolivia o de extranjeros que puedan venir aquí, que Sucre tiene muchos lugares turísticos que son muy bonitos para pasear, para sacarse fotos y todo. Lo bonito de aquí es que hay mucha gente, hay gente bien civilizada, hay turistas bien, bien educados que nos dan el ejemplo a los mismos ciudadanos de Sucre. Invitamos a todos que vengan a visitar la plaza, que es la plaza, ¿cómo te voy a decir? La primera plaza a nivel Bolivia, donde nació la libertad. El 25 de mayo de 1809 del Chaco. Es bien, ¿no? Para que se distraigan los niños. Y eso. Invito a toda la gente que está viendo el canal, invitarles aquí a compartir con sus niños. Por eso y más, el Pleno de la Cámara de Senadores declaró Patrimonio Cultural e Histórico del Pueblo Boliviano a la Plaza 25 de Mayo, escenario del primer grito libertario de América Latina. Por estos lugares se pasaron los precursores de la libertad, llamando al pueblo a sumarse a esta lucha. Me despido con una hermosa vegetación como un plus de este bello lugar. Esto fue Mi Sucre Es, Susy Cueto, Reduno Sur.